Hola mi los canarios, hola mi YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre, mira cómo estamos, que estamos a tope. Y os quiero hacer un repaso en era como llevo la viaria. Pues mirad, para que ustedes sepan, mirad, esto es para que os veáis. Tengo pichones ahí, esto de aquí tiene pichones, o se supone que tiene pichones. No sé, mira, esta está poniendo, esta tiene pichones. Luego no. Esa le quita los huevos. Esta tiene que nacer día 1. Esta está porque está en aquí. No, esta está poniendo. Que la cama me confundió yo. Esta está poniendo, esta no está incubando. Esta tiene pichones. Esta tiene pichones. Esta está poniendo. Esa no hay nada. Esa nace el día, esa está puesto del día 9 y están puestos, esta ha estado incubando, esta está del día 6 incubando, esta está del día 9 incubando. Que no se mete, está del día 6 incubando. Esa está ahí incubando, que le tengo que poner papel, que esos son unos cabrones, ese más un cabrón, perdón, los niños que me ven. Esos me tienen que nacer mañana. Esto, pues que esto no va, así me voy a morir. Esto está incubando el día 6. Esto han nacido, o se presupo, mira. Han nacido. Estos están poniendo. Estos están los pichones ya en el suelo. Todas las blancas están los pichones, están haciendo segundo nido. Esta está poniendo. Esta es la que tenía los pichones que estaban picoteándose, que lo tengo que apuntar. Poniendo, ahí no hay nada. Vamos a ver las luces. Vamos a ver. Porque esto está todo lleno de. Poniendo. Incubando. Nido. Poniendo. Incubando. Está incubando ahí atrás. Con ese pedazo de machaco. Nido, incubando. Ese no se sabe lo que es. No se sabe si es macho o hembra. Esta está poniendo, incubando. Esta tiene en teoría pichones. Voy a mirarlo. Porque estos son estos dos. A ver. Mira. Mira los buses. Os lo juro por lo que más quiera que no lo ha visto, ¿eh? Por lo que más quiera, ¿eh? Que es que no creáis que yo estoy vacilando por el vídeo, no. Además voy a apagarle la luz. Voy a cortar vídeo, pero ya. Poniendo esto de aquí tiene arbino. A ver, mira, a ver. Está esto limpio. Esto tenía arbino. Vamos a ver si están vivos. Mira los arbinos. Mira los arbinos. Estos arbinos. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a cortar vídeo, señores. Os lo voy a explicar por qué. Porque no quiero que las manos se me levanten, porque ahora es difícil. Voy a seguir, porque está todo lleno de pichones. No voy a mentir. Voy a cortarle. Voy a dejar esta parte. Os me gustaría enseñarlo todo, ¿vale? Si queréis, en un próximo vídeo lo subo. Prefiero que las parras estén con los pichones ahí, porque está todo esto lleno de pichones a reventar, ¿eh? Más, ese nace mañana. Esto tiene pichones, esta está poniendo, esta tiene pichones, que mirad los pichones ahí están ya. ¿Y ahí de vaquear? Todo esto, es que está todo lleno de pichones, está todo. Más de locos os digo ustedes. No, yo voy a seguir, es que está todo. Es que esa, mira, esa está incubando. Pichones. Poniendo. Esa está poniendo. Y mira, más todos los huevos que pone. Es que para dentro de 2 días se desea todos estos parejas. En 2 días, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y 6, 17, 18, 19, 20, 21, 21 parejas. A lo que empieza mañana pone 21 parejas tengo que hacer mañana, en 2 días.
Y esto está, como voy a decir, mira, incubando. A ver, mira, aquí que está, aquí no la pesa, incubando. Esta es la campeona del mundo, que el macho se la ha cambiado a otro de allí. Que está descansando, porque tenía los huevos pisados, incubando. Todavía no termina la primera puesta, ojo, ¿eh? Esto tiene pichones. Bueno, lo vamos a mirar. Ya que estamos, de verdad que es que no la mira. Mira, malo, esto era que tenía los pichones malos. Porque esto está poniendo. Le arreglo los huevos, poniendo. Mira que es nial. Incubando. Ah, se está bañando la para, mira, se están bañando ahí. Esta está poniendo, incubando. Vamos a mirar esta vez cómo va de pichones. En teoría, a ver. ¿Lo ve? Uno se ha muerto. Este es el otro. ¿Lo ve que tiene punto negro? Que se muera si se quiere. Claro, es que ha reventado. Yo no voy a estar. Ahí está, mira, incubando. Esto tiene el 24, esto ha tenido que haber nacido, ¿sabes? ¿Lo ves? Pero ese tiene muy mala pinta. Muy mala pinta tiene. O sea, a mí se me mueren también pichones, señores. Que lo de pay que no es noticia, ¿eh? Que no es primicia. Esta que está ahí. Ese está. Oye, ese está. Ese me mata los pichones abandonados. Estos van directamente. El saeta roma fuera. Incubando. Mira, esta no. Esta va a salir. Mira lo que hago yo con los huevos. ¿Lo ves o no? Mira, hago así. Están calentitos, ¿eh? Están calentitos. Vamos a darle los huevos. Los toques. Este nace mañana. Es que está todo. Este tiene los pichones que están medio regular. Este yo no sé qué está haciendo ahí. Este está poniendo. Este le he quitado la hembra. Está muerto, me parece. Esto está cargadito de pichones. De rojo mosaico. Que tiene las alas y las colas blancas, rojo, para hacer la primera puesta y no le he dado limpieza. Incubando. Esa de ahí mata pichones, la hembra no pone mucho. Y aquí que hay luz natural, voy a estar, aquellos de allí los dejo, porque no tiene, abandona nido y no hay nada. Estos han muerto. Estos de aquí, no lo sé. Estos tienen que nacen mañana. Mira, señores, guau, guau, ¿eh? Ustedes me diréis mi idea, pero mi método funciona. Mira los buzos. ¿Lo ves? Los buzos llenos. Funciona y punto. A mí me funciona. Después esa zona vino que mañana, eso no hace pasa mañana. Mira qué calidad, Feli, si ve este vídeo, mira esta pared de Feli Olmedilla que me la cedió. Y mira qué a la blanca. Esto también tenía que nacer 24, vamos a mirar, no lo sé, ¿eh? Vamos a mirar. Ya tiene uno tiene. Uno y está embuchado, tiene punto negro. Si es buena embuchando, lo que voy a hacer es, le voy a meter, de esa que han nacido mucho, le meteré algunos a él. Lo repartiré 3 y 3, pues ahí hay 6. Ahí hay pichones, poniendo, mira, es que han nacido más. Pues tiene una tralla buena, ¿eh? Todos son mosaicos, ¿eh? Sí.
Yo estoy muy contento. Con lo que estoy viendo, sí. Uy, qué fe. Uy, qué malos pares. Estos son malos, ¿eh? Esto salía amarillo, amarillo, amarillo. Pues claro, no me ha dado tiempo a limpiarlo. Son de última de esas, normal. Con mi pigmento, incubando, que está incubado. Están pisados. Mira que robo la blanca. Estos son buenos, ¿eh? Estos sí son buenos. Incubando, poniendo, poniendo. Haciendo, incubando, poniendo, incubando, y vamos a mirar esto de aquí. El rojo a la blanca, que ahí están, una parejita. Y esto de mi amigo Nitro. 2, 4, 6, 7 huevos, ¿eh? 7 huevos, Nitro. El día 7 de show, 6 son suyos, ¿eh? Y el más uno que ha puesto. Buen paro, ese ha estado en el mundial, ¿eh? Buenos paros. Y ya os contaré el próximo vídeo, es que no me gustó, o si no lo mostrará todo. La forma de cría de los arbinos. ¿Cómo estoy teniendo los arbinos? Que ya lo habéis visto un adelanto. Me voy a, es que lo veis, mira. Ahora se dio la para. Es más, ya que me vaya del aviario. Porque ya lo que estoy estorbando y lo que quiero es que las paras se queden metidas dentro. Como esa de ahí, que no se ha metido ni aquella. Así que cojo, me voy a ir. Me voy a cambiar ya, me voy a poner los tenis. Y me voy a ir porque mañana no me quiero encontrar en irritación de que los paros han muerto por mi culpa. No molestarlos. Entre menos lo molestéis, mejor. Pues sí, señores, cualquier cosa, la tienda del canario, tú, la, no, somos los número uno, ¿eh? Los número uno, cualquier cosa, cualquier duda, mira cómo me va el aviario. Nos llama, ¿eh? Que yo estoy aquí para coger y ayudar. Obviamente también ayudarme a mí, no me dejáis mamones. Comprarme en la tienda, no compré en otro lado, que después de unos mamones. Que después me dije, Juan, este producto que la compré hasta al lado. Pregúntaselo, ¿eh? ¿Qué me estás contando? Hombre. Que para eso estoy, yo estoy para ayudar, pero tío, no para ser tonto. Pues en fin, señores, muchísimas gracias, gracias por estar ahí, y hasta otro amigo de los canarios, hasta otro amigo de YouTube, un gran saludo, hasta el próximo vídeo, hasta luego.